Rafael, Granadillo, Nancy Uribe, Lucila y el inspector Hugo. Ay, por favor, necesito colchonetas. Sí, para todo el personal. Ah, muy suspicaz. Sí, van a dormir aquí. ¿Qué por qué? Porque van a dormir aquí. Oye, León, ¿qué crees tú de este caso? ¿Será político? No, por 200,000 bolos. Ni pensar. ¿200,000 bolos? Qué extraño. Si esta es una familia que tiene mucho dinero, ¿por qué esa cantidad? Qué raro, ¿no? Tanto riesgo por 200,000 bolívares. ¿Cómo está, comisario? Le presento a mi hermano Miguel Valenzuela. ¿Cómo le va? Arquitecto dueño de esta oficina. Encantado. ¿Y cómo están las cosas, comisario? Doctor, tenemos que ganar tiempo. Y usted no puede ayudar. Tenemos que saber, por ejemplo, nombre de personas que puedan tener razones para una venganza. Enemigos de la familia. ¿Una venganza? Sí, por ejemplo, empleados despedidos. Es muy raro que hayan cobrado solamente 200,000 bolívares. ¿Los profesionales del delito no secuestran por esa cantidad? No sé, comisario. Hace poco hubo una fiesta en casa de mi hermana. Dice que hubo un incidente con unos pavos que no habían invitado y que se fueron amenazando. Yo no sé quiénes eran, pero sí sé que mi sobrino Rafael los conocía y que... ¿Y qué, doctor? Creo que será mejor que se lo digas. Es que sabe, comisario, mi sobrino Rafael tiene amigos indeseables. Pavitos de esos que andan con drogas y esas cosas. El mismo Rafael tuvo problemas con su padre porque... consumía drogas. Parece que ya no, pero estaba en eso. Bien, creo que lo mejor es que los dejemos trabajar. ¿Cómo se sienten acá? ¿Necesitan alguna cosa? No sé, dinero. ¿Cómo dice, doctor? No, no, disculpe, comisario. Yo quise decir que como su personal ha trabajado con tanta... Doctor, a mí y a mi personal nos paga el Estado para hacer esto. Perdón, comisario. No quise ofenderlo. No, no me ha ofendido, no se preocupe. Gracias. No necesitamos nada. Bien. Entonces, buenas tardes. Buenas tardes. Si dices algo, te arresto. No, no iba a decir nada. Pero me puedes dar una platica porque el sueldo que gano aquí no me alcanza. Mi amor, ¿tú te acuerdas del capitán Celestino Rodríguez? No. ¿Cómo no te vas a acordar? Hace 2 años denunció que unos delincuentes habían matado a su mujer y había sido él. ¿Eso suponías tú? No, no, eso probé yo. Sí, pero los jueces no opinaron lo mismo. Es difícil opinar contra un uniforme. Ahí tienes. Premian al capitán, nombrándolo agregado en una embajada. Todavía recuerdo su voz cuando se dio cuenta de que yo sospechaba de él. ¿Qué es lo que busca? Va a tener problemas. Si yo no fuera capitán, ya me hubiera torturado. En cuanto a los problemas, tenía mucha razón. Oye, tú no me tomas en serio. Hoy un doctor me ofreció propinas. Sí, como si yo fuera un mesonero. Tengo que buscarle a su sobrino. Tengo que devolvérselo sano y salvo. Y sin embargo, dejó con la mano estirada a Beltrán. Y nos mira con asco, como si nosotros se lo hubiéramos secuestrado. Te apuesto que a pesar de todo eso, no dejas de trabajar. ¿Dejar a la policía? ¿Por qué? ¿Te das cuenta? Contigo no se puede hablar. No, no, nada todavía. En absoluto. Ningún contacto. Sí, por supuesto que sí. Claro. Sí, señor. Muy bien. Hasta luego. Emba, un poquito más.
jardinero y la criada. Ya lo interrogamos, no pasa nada con ellos. Nicanor Santillán. Fue ministro de Hacienda hace unos años, ¿recuerdan? Sí. Julio Calzada. ¿Y la señora? ¿El del grupo Calzada? Ajá. Lo que no me entra en la cabeza es, ¿por qué 200 mil? Mire, ¿qué pasa con el hijo mayor de los Valderrama? Rafael, que se llama, ¿no? Es cierto lo que dijo el tío. El muchacho tuvo problemas con su papá porque lo pescaron con tal... ¿Qué amigos tiene? Julio Calzada, justamente. Ah, el hijo del de la foto. Un tal Coco Benavides. Otro Luis Peñalba. ¿Benavides? ¿Será hijo de José María, el famoso industrial? Se llama José María. Cara. ¿Qué más? Nicolás Hernada. Ah, el banquero. Todos parecen darle a la coca y todos, por supuesto, son fumones de monte. El Coco tiene varias entradas a la policía, entre otras cosas porque le puso un cuchillo en la garganta a la madre para que le firmara el M3 de un carro. La llamada. Señor Ismenia, ¿sabe quién le habla? Sí, claro. Dígame. ¿Qué ha pasado? No sé lo que quiere decir. Usted tiene 3 días sin llamar. ¿Aló? Mire, vamos a intentarlo por última vez esta noche. Usted tiene que salir sola, completamente sola. ¿Puede? Sí, por favor. ¿Qué tengo que hacer? Esta noche, a las 10:30, sí. Vaya con su camioneta a la Plaza La Castellana. ¿Conoce Muebles Loyola? Sí, sí, creo que sí. Está frente a la plaza. Antes, en la Plaza Altamira, dígale un libre que la siga. Entonces deje la camioneta frente a Muebles Loyola, con las luces encendidas y la llave puesta. Sí. Toque corneta 3 veces y váyase a su casa en el taxi. Yo la llamaré media hora después. ¿Y mi hijo, señor? Yo la llamaré media hora después. Acuérdese, vaya sola. Y si no es esta noche, olvídese de todo. ¿Cómo dice? ¡Aló! ¡Aló! Ok, a trabajar. Cruz, que el servicio fotográfico se instale en la Plaza de la Castellana a partir de las 10. Podemos fotografiar hasta el último detalle. Jefe, hace falta el equipo infrarrojo para bueno, eso. Bueno, se lleva el equipo infrarrojo. Si lo tuviéramos, claro. Jefe, usted sabe lo que es el subdesarrollo. ¿Y por qué no le caemos directamente? Qué inteligente el muchacho. Se le encendió el bombillo y luego le caen al chamo que para eso lo tiene. Patrán, avisa a la central que despejen de patrulla La Castellana a partir de las 10.